Seguimos con su mesa informativa. A mi lado se encuentra el economista Manuel Sutherland y le damos la bienvenida. Ando hablando rapidísimo para que me dé tiempo de entrevistar a todas las personas que vienen hoy a nuestro programa porque tenemos una agenda apretada. Bienvenido, Manuel Sutherland. Gracias, muy amable por la invitación y bueno, como siempre, apoyando todo lo que sea necesario para hablar un poco de la economía nacional y de las luchas obreras, por supuesto. Un nuevo plan de ofensiva económico ha sido lanzado por el presidente Nicolás Maduro. Ha hablado de tres ejes: producción, abastecimiento y precios justos. El plan PAP, que ha llamado. De forma mnemotécnica, así nos lo hemos aprendido. ¿Qué consideraciones tiene que hacerle ese plan? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Puede cubrir las necesidades actuales del país? Manuel Sutherland. Claro, sí. La cuestión es que el plan ahora tiene ideas bastante interesantes, tiene ideas bastante positivas, pero creo que hay que profundizar un poco más en algunos aspectos. Lamentablemente, las opciones de fiscalización, de control, las opciones de sancionar a la clase capitalista que incurre en fraudes y en todo tipo de trapacerías, todavía es insuficiente. Hay que ir hacia algo mucho más avanzado, hay que ir hacia algo mucho más profundo. Lamentablemente, ¿cuáles son esas cosas profundas a las que deberíamos ir? En lo que yo considero, se ha planteado en las mesas de debate económico, de diálogo económico, la idea de facilitarle a la clase capitalista entregarle dólares de manera más rápida o de manera más transparente. Yo creo que hay que ir hacia la nacionalización del comercio exterior y que se debería crear un ente estatal que pudiera directamente hacer las importaciones que necesitan las empresas en insumo, en materia prima, y que necesitan las personas naturales en el proceso que nos lleva hacia la industrialización socialista que está por hacerse, que es lo más importante. ¿Está Venezuela preparada para asumir una tarea como esa? Yo creo que sí. La idea sería realizar una especie de e-commerce o comercio electrónico, como Amazon, crear una página web en la cual las personas naturales y jurídicas puedan comprar directamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente la clase capitalista ha hecho fraudes grotescos con la importación de todo tipo de maquinarias, de materias primas y de mercancías terminadas. Ellos dicen, por ejemplo, vamos a importar 100 kilos de harina de trigo y traen 10 en vez de 100. O traen periódico quemado, piedras, containers vacíos y hacen todo tipo de fraude. Ese tipo de fraude que permite que esos 90 dólares que se ahorran de los 100 kilos de harina de trigo vayan al mercado negro, al mercado paralelo, o vayan a engordar sus cuentas en el extranjero y permitir nutrir el mercado paralelo donde hacen especulación cambiaria de manera sideral. ¿Qué consecuencias podría traer inmediatas la aplicación de un plan como el que usted está planteando? Mira, el principal problema que yo veo en Venezuela es la fuga de capitales. Hay una fuga de capitales tremenda. Cerca del 2000 al 2010 se han fugado cerca de 150 mil millones de dólares. 150 mil millones de dólares equivale al 43% del PIB del año 2010. ¿De dónde proviene esa cifra? Esa Tax Justice Network es una ONG inglesa que se especializa en eso, en paraísos fiscales, en fuga de capitales. Hay otra cifra, de 2003 a 2013, el periodo de control de cambio, esa cifra está en Banco Central, el dinero que tiene la clase capitalista en el extranjero ha crecido de 50 mil millones de dólares a 160 mil con control de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que la burguesía, la clase capitalista, se ha apropiado de los dólares, los ha privatizado parte de la renta petrolera y nos está robando. ¿Por qué digo que nos está robando? Porque habiendo control de cambio no hay posibilidad de tú exportar tal cantidad de divisas sino a través de la importación fraudulenta. ¿Qué es lo que hace la importación fraudulenta? Hace que no haya mercancías en los anaqueles, que los precios de esas mercancías suban, que haya inflación, que haya escasez, que haya desabastecimiento. Y eso se complementa con el contrabando. A su juicio, ¿esto tiene un cariz político o es simplemente el propio desenvolvimiento del capitalismo en todos los países? Esa es la pregunta más inteligente que me han hecho y más importante. Has dado en el clavo. Exactamente como lo intuyes, para mí esto es un proceso económico, no es un proceso conspirativo, no es un proceso de tratar de derrocar por la vía económica. Yo no soy de los que está de acuerdo con la tesis de la guerra económica. Yo considero que esto más bien es una acción de maximización de ganancias, es una acción de total codicia capitalista que busca en los negocios fraudulentos de la importación hacer acrecentar su stock, su ¿Usted dinero. ¿Usted no cree, por ejemplo, en las tesis de Eva Gollinger que dice, según documentos en mano, que por ejemplo en Venezuela se está generando ese contrabando de extracción hacia Colombia con un objetivo político? Claro, yo lo que considero es esto, fíjate, si un empresario tiene un kilo de harina de trigo de nuevo
y la vende en Venezuela a 30 bolívares, se gana 9, por decir algo, antes de impuesto, gana 9 bolívares. Pero si ese empresario lo vende en contrabando a Colombia, él puede venderlo en 2 dólares, a mercado negro serían 140, y en vez de ganar 9 bolívares, ganaría 109. Entonces, es tan grande el incentivo para el fraude, para la trampa, que la mayoría de los empresarios que pueden hacer eso, en vez de satisfacer o llenar los anaqueles en Venezuela, prefieren enviarlo a Brasil, a Colombia sobre todo y a las islas del Caribe, porque es mucho más lucrativo. Si eso es así, ¿cómo se explica, por ejemplo, en Chile, en el Chile de Allende, se produjo 70, prácticamente 73. El mismo esquema que se produce en Venezuela? Ya. Lo que más se parece al Chile de Allende del 70-73, sobre todo 73, fue lo que pasó en 2002-2003. Correcto. Cuando hubo el paro patronal, cuando hubo el golpe de Estado, el sabotaje absoluto de la economía, donde ellos dijeron que no iban a producir, que iban a cerrar las alcabalas, las fábricas, y eso es prácticamente igual a lo que pasó con Allende. Pero lo que está pasando actualmente no es eso. Ellos están abriendo las mercancías, están vendiendo, están teniendo ganancias siderales, no están perdiendo, y están robándose la plata que nos corresponde a todos. En cualquier caso, esa es su posición y entiendo que la defienda. Le pregunto específicamente en el tema de la producción. Sí. ¿Considera usted errado que se generen al menos estas mesas de trabajo? ¿Es una solicitud que está haciendo, entendiendo las encuestas que se han realizado en todo el país, hasta la propia población, que de alguna manera haya un encuentro, no por ello, que se pacte con la burguesía? Ya. Sobre todo entendiendo que este país ha venido repetidamente votando a favor de la revolución. Claro, la cuestión es que yo no veo en qué pueda ayudar la clase capitalista para aumentar la producción, la productividad. Yo creo que la clase capitalista, cuando se sienta a negociar con el gobierno, lo que hace es pedirle: dame más dólares, dame dólares más baratos, flexibilízame la ley del trabajo, permíteme votar obreros más rápido. Lo que quieren hacer es que el mismo gobierno ejecute una especie de plan de ajuste macroeconómico estructural. Quieren tratar de abaratar la fuerza de trabajo y quieren que se aplique una especie de paquetazo para ellos relanzar su tasa de ganancia, que ya es alta. Es una suerte de siempre lo hemos dicho, de chantaje. Es decir, elimina el control de cambio, elimina tal vez los controles que se establecieron en la ley del trabajo, pero si no lo haces igual... Yo no produzco, no hago nada. Bueno, márgenes de especulación que oscilaban entre el 125 y el 200% encontraron los fiscales de la Superintendencia Nacional de Precios Justos en el establecimiento Yocomoto 1811, que está ubicado en la urbanización El Paraíso, en Caracas. Vamos a ver este caso. Esta empresa, que se dedica a la comercialización de accesorios y repuestos de motocicletas, habría violado así la Ley Orgánica de Precios Justos. Escuchen a continuación a Jeremy Pinedo, él es fiscal de la SUNDE en la región capital. Encontramos acá en la tienda Yocomoto 1811, donde encontramos las siguientes irregularidades. Por ejemplo, este tanque de gasolina de moto, su costo es de 1043,90. Cuando decimos costo, es importante resaltar que incluye nómina, alquiler, servicios. La alícuota que le corresponde a cada producto se le incluye, como indica la providencia administrativa 003. Una vez que identificamos el costo del producto, tenemos que el precio justo del producto debería ser de 1.357 bolívares, incluyendo el 30% de ganancia. Encontramos que el precio de venta en este local es de 2.350 bolívares, lo que nos arroja un 125% de margen especulativo. De igual manera, el frontal para una moto, que su costo, como dije antes, incluye todos los gastos directos e indirectos, se le suma el 30% para obtener el precio justo, que debería ser 710 bolívares con 43, en este establecimiento es vendido en 1.640 bolívares, lo que tiene un 200% de margen de comercialización o de especulación en este sentido. Bueno, ganancias de 200%, sí. Otra vez. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el televisor, un televisor LG 32 pulgadas. Ese televisor en Amazon costaba el año pasado 250 dólares. Ellos lo importaron, por ejemplo, en una tienda fraudulenta como DACA, le importó en ponle 200 dólares, al tipo de cambio anterior eran 1.200 bolívares. ¿Sabes en cuánto lo vendían? 19.900. Sí, sí. Ellos tenían márgenes de venta de 1.000%, 1.200%, ¿y eso por qué?
porque se hace como una especie de oligopolio donde solo algunas empresas pueden acceder a los dólares y las demás personas no, y ellos nos estafan. ¿Y será verdad eso? ¿O es que realmente reciben las divisas, ellos reciben las liquidan las divisas y aún así no sí, las mira, utilizan de la manera que en Cadivi, en la página web de la extinta Cadivi, ahora Sencoex, aparecía que a lo que era DACA Cyberlux, que tenía dos figuras jurídicas, se le dio cerca de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares es 650 millones de dólares, más o menos el equivalente a 1.700.000 televisores. Y ellos lo que tenían en existencia eran 100, 200, 300, 10 lavaplatos, 10 cocinas. No traen las mercancías. Ahora se están realizando unas... me refiero a la suscripción de unos acuerdos de donde la gente se compromete, los empresarios, a decir que las divisas se las están entregando para lo que ellos realmente lo que han los capitalistas solicitado. Pueden jurar por la mamá, por la virgen. Yo creo que hay que pasar de los controles a directamente gestionar eso. Igual con el caso de la banca, yo creo que aquí hay que pasar a medidas radicales, medidas obreras, medidas importantes que permitan hacer avanzar el proceso. Nacionalización de la banca. La nacionalización de la banca es algo fundamental. La construcción de una central agraria nacional que permita producir mucho más a escala, mucho más tecnología, mucho más de manera abundante. La cuestión de la centralización del transporte público, previendo un aumento de la gasolina. Y fundamentalmente hay que empezar a lanzar un programa de industrialización socialista. Un programa de industrialización masiva, a gran escala. No conucos, no minifundos, no microcréditos, no microfinanzas, sino grandes empresas que produzcan las cosas que se necesitan para tratar de sustituir las importaciones. Nosotros estamos importando demasiadas mercancías que se pudieran hacer acá. Y para complementar, lo más importante en mi criterio es parar la fuga de capitales. Parar la fuga de capitales a través de detener fundamentalmente el robo que hace la burguesía a través de las importaciones fraudulentas con una central estatal única de importaciones, ni un dólar más para la burguesía. Bueno, otra nota importante es que fue publicada también en Gaceta Oficial una resolución que establece la lista de los alimentos de primera necesidad que van a ser prioritarios en los trámites de aduana. Vamos a verlo. El documento señala que los alimentos van a ser la carne bovina, leche, arvejas, frijoles, trigo, maíz, fórmulas lácteas y preparaciones alimenticias. La medida fue tomada por los Ministerios de Economía, Finanzas y Banca Pública, Agricultura y Tierras y Alimentación. Esta resolución va a tener una vigencia de un año. Quería también mostrarles la siguiente nota, que tiene que ver con las inspecciones que se han venido realizando. ¿Usted entonces está de acuerdo con que se hagan en estos momentos estas inspecciones o se produciría una decisión como la que usted habla? Claro, las inspecciones son interesantes, pero no solucionan el tema. Pueden que agarren a una tienda, le bajen los precios a una, le suban la otra, pero el capitalista siempre tiene herramientas para burlar eso. Por ejemplo, con la carnicería, ellos vienen y ponen carne de primera 27, carne de segunda 17. Cuando la gente pregunta, mira, ¿tienes lomito? 120, 115, 180. Es una cuestión de que es relativamente fácil burlar las regulaciones, es relativamente fácil burlar a los fiscales, y el que sale perdiendo siempre es la clase obrera, la que tiene ingresos fijos, salario. Entonces la oportunidad de hacer esta central estatal única de importaciones permitiría importar las mercancías que no están llegando, como primero; segundo, abaratar el costo de esas mercancías; tercero, disminuir los costos de transporte y distribución de esas mismas mercancías; cuarto, hacer un verdadero control de lo que se importa de verdad, porque todos los impuestos aduanales, los tributos por SENIAT se podrían pagar en la página y se podría auditar, vigilar y controlar en tiempo real con un sistema digital todas las cosas que entran y salen. Tanto la importación estatal como la privada tendrían que pasar por ahí para nosotros ver a dónde va cada dólar. Mire, fíjese que nuestra compañera Jessica Salazar, vamos a hacer un paréntesis en la conversación, entrevistó al jefe del Core 5, general de brigada, Manuel Quevedo, mientras realizaba un sobrevuelo para evaluar los daños de un incendio desde el kilómetro 7 en Tazón. Veamos.